Hello, hello guys, good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo están, niños? Ayer tuvieron vacaciones, so I hope you're ready for today. Hi, good Good evening. Cansado, tired. Yes, Yeah, I see your face like you want to sleep. It's going to. esperando las vacaciones. Oh, yeah, es que ustedes tienen vacaciones, ¿verdad? ¿Cuándo salen de vacaciones, chicos? In my case, Uno. martes. On Tuesday, ¿ok? Yes. ¿Quién sale el viernes? Yo. Roberto, ok, good. Well, I just started the university. Well, yesterday. Yeah, yesterday was my first day, but I have vacation since Saturday. So, una semana voy a ir literalmente y de ahí a vacaciones. So, yo soy feliz. Okay, guys, perfect. So, welcome Voy a back. tener Dichosos, dichosa la gente, ¿verdad, chicos? Bien, chicos. Primero me quiero disculpar por la clase de ayer, pero ayer estaba afónica, estoy malísima. A rato van a ver que le voy a apagar la cámara. A rato van a ver que voy a silenciarme por toser y todo, pero mis disculpas, ¿ok? Lo voy a hacer por respeto a ustedes, ¿sí? Para que no me vean ahí todos atosigos. But I'm going to try to do my best. All right, guys. I'm going to start telling you regarding the information about the homework. Les quiero preguntar cómo estuvo la reading. How was the reading? ¿Se acuerdan que les mandé un artículo, verdad? El que me hicieron del glosario. So, ¿cómo estuvo la reading? Cuéntenme. Y chicos, no sé por qué tengo tan poquitas cámaras. Pero cuéntenme, ¿cómo estuvo la reading? bastante interesante, la verdad. Ok. ¿Quién más la leyó? Con muchas palabras nuevas. A lot of new vocabulary, I know. ¿Quién más? ¿Uno más? Bueno, espero la hayan leído, ¿verdad? Porque me mandaron la tarea, so asumo que la leyeron. Bien, chicos. Today we are going to see a new topic. Well, it's not a new topic, actually. You already know a lot about it. But it's a topic regarding questions. So today is going to be questions and interviews day. Okay? So, this week, what is the topic, guys? ¿Cuál es el tema que estamos viendo esta semana? ¿De qué hemos hablado esta semana? Los deportes Sports y y Sports, what habilidades. else? Abilities and abilities. Abilities. Amazing. So remember that we talk about which abilities we would like to have. Which one do we have? So that is the top. So I'm going to take that and we are going to go over the grammar terms for today. Is this are the simple present WH questions? Hazel, tell me. Solo un inconveniente, teacher. Voy a apagar un ratito la cámara. Es Okay. que pedí algún delivery y lo Okay. estoy esperando. Okay. Okay, don't worry. Gracias. Thank you. Bien. Vamos, chiquillos. WH, Simple Present Questions. ¿Cuál es la primera característica? Este tema ya lo hemos visto con ustedes, ya se los enseñé. Les voy a preguntar, pay attention. La persona que me vaya respondiendo me levanta la mano y le pongo punto para el examen, que lo voy a hacer el viernes. So, primera pregunta. ¿Cuál es la main difference between a Simple Present WH Question y una WH Question normal? ¿Cuál es la característica principal? Ajá. Sería una ventaja, teacher. No, la característica principal o la diferencia principal entre esas dos.
El tiempo entre una simple present, WH question, y una normal. Where was we, who? ¿Que una es para hacer preguntas? No. No. ¿Que en una damos más información que en la otra? No. Acuérdense que las dos son WH questions. No les estoy preguntando entre yes, no. Les estoy preguntando entre una WH question normal y una simple present. What is the difference? El tiempo gramatical. Ajá, a ver. Que... Ajá, que uno estaba preguntando en presente y la WH quiere saber más a fondo del qué está. No. No. Teacher, okay. El tiempo gramatical, el tiempo presente, lo que estamos haciendo en el momento. No. Bien, chicos, ¿cuál es la primera el diferencia? Uso del do. Uso del do. Thank you, Sandra. There you go. La Sandra, un punto. Me acordás del punto, ¿ok? Para el examen. Okay. Chicos, ¿por qué el uso del do? En estas preguntas, ustedes jamás van a ver un verb to be. ¿Se acuerdan de que en estas preguntas utilizamos do y do funciona como qué en este tipo de preguntas? En la oración, en la pregunta. ¿Cómo qué funciona? Como un auxiliar. Exacto. Entonces, cuando estamos viendo do, significa de que no hay manera de que le pongamos el verb to be. Entonces, esa es la diferencia principal entre una normal y entre una de simple present, que jamás vamos a poderle meter el verb to be, porque utilizamos do, y por ende, por regla gramatical, do no puede ir con el verb to be. Siempre va do con otro tipo de verbo. ¿Se comprende esa difference? Good. So, espero lo hayan anotado, ¿verdad? Bien. So, guys, WH questions. As you already know, and you said, is what you do in this moment, in this time, okay? It's not regarding ING. Otra característica, no me le vayan a poner ING, porque ese es otro tiempo. Estas son verb normal, el verbo se queda normal. Y la característica principal es que vamos a ver do y does on the question. So, how do we make them? WH word plus do or does. Do, ¿para qué persona lo utilizamos? Primera. Primera persona. Third person, thank you. Entonces, do y does, dependiendo de la persona, plus el subject, plus el verb, plus el complement. Teacher, ¿pero do y does es un verbo? Sí. ¿Lo podemos volver a repetir? Sí. What do you do? ¿Eso existe? Y está correcto. Sí. Pero do siempre va a ser auxiliar. Si después lo queremos utilizar como verbo, hay que repetir. ¿Ok? And you have the verb in main tense. So, let me hear... voy a ir una pregunta y la respuesta de la par. Una y una, ¿sí? So, vamos a empezar con Christy, la primera dos. La pregunta y la respuesta. Sí. What sport do you play? I play hockey. I play hockey and baseball. Good, hockey, good. Buena corrección. Number two, Freddy. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. I have a team. Thank you. Number three, Lupita. Where do you play? We play at home park. Good. Number four, Carlos. How often do you practice? We practice once or twice a week. Twice. A good. Week. Mauricio. When do you practice? We practice on Sunday. On Sundays, thank you. The last one, Imelda. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Thank you. ¿Se comprenden las preguntas, chicos? Sí, ¿verdad? Bien.
¿Cuáles son las WH words? Los escucho. ¿Quién me las dice? What? Perfect. So guys, that is basically the topic. And here we have some examples. For example, number one. Where do you play? Literally like that. Where is la WH word? Do, porque estamos hablando de una first person. You es el subject y play la third person, la el verb. Y no hay complement aquí. Porque la pregunta se entiende por sí sola. ¿Sí? Y acá tenemos otra pregunta. With whom do you play baseball? Who do you play baseball with? ¿Se recuerdan de que otra característica que les mencioné de las WH questions es que ustedes pueden romperlas y armarlas a su gusto muchas veces, siempre y cuando respeten las características principales del time tense que estamos utilizando? So basically that is the topic. I know that it's pretty easy because you already know it. But I want to know if you have any questions. No questions? Sí, teacher, no, teacher. In this case, cuando estamos preguntándole que están, si está con otras personas, por eso se le pone el with al final. Sí. Lo puedes usar así, porque suena mejor. It sounds better. Regarding lo que les decía, siempre les digo de comprehension, en este caso lo aplicas. Good. Any other question, guys? No? Okay. Bien. Ese es el tema. Está fácil. Pero ahora les digo, hablar de sports y de abilities está nice. Pero si somos realistas, ¿cuál es la mayor habilidad o el mayor deporte que practicamos en nuestra vida? Play soccer. ¿Ustedes play soccer? ¿Saben cuál para mí es el mayor deporte que todas las personas hacen? El hecho de trabajar. Literally. Creo que eso es algo que todos hacemos o a la mayoría nos toca en algún punto de nuestra vida. Y es algo que lo vamos a hacer de aquí hasta que nos quiten o nos jubilemos. Right? Y algunos después de jubilados vamos a querer seguir trabajando. So guys, these kind of questions, we can use them also, not only for abilities, we can use them also for daily routines or regarding our jobs. For example, what time do you get up to get to your job? Pardon. Who do you work with? What is, why do you choose or do you choose this job? Podemos adecuar todo a nuestro trabajo. Ahora les pregunto, ¿para ustedes de qué es más fácil hablar? ¿De su trabajo o de un sport y una ability que tienen? Del trabajo. ¿Del trabajo? ¿Los demás? De las dos. De las dos, ok. De las dos, Tish. So, vamos a hacer un mix. Vamos a hacer un mix, una activity en este momento. Todos ustedes en este momento me van a preparar 5 preguntas WH, ¿ok? Ojo, por favor, les pido, no me vayan a poner preguntas con verb to be. What is? No las quiero así, las quiero con simple present, do y does, ¿ok? Si me las tiran con what is, les pongo planas. De entrada se los digo, ¿ok? Ya lo hice con el otro grupo. So, quiero que me hagan 5 preguntas que le harían a su jugador favorito, cantante, bailarín, actor, lo que sea favorito. 5 preguntas que le harían. ¿Ok? Good. Y aparte, quiero 5 preguntas que le harían a un compañero respecto a su trabajo. ¿Se comprende? Entonces me van a decir, ok, teacher, my character is, I don't know, Harry Styles in my case, right? So I'm going to make an interview for him. Y le hago las 5 preguntas a Harry Styles. Okay. And the questions that I have for my coworker are, y sacan las preguntas. ¿Se entiende? En total van a ser 10 preguntas. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí en este momento, entonces le voy a dar 10 minutos para que lo hagan. So get ready.
Teacher, una pregunta. ¿Las otras cinco preguntas de qué dijo que las íbamos a hacer? Son sobre que le harías a un compañero de trabajo o a alguien que quiera saber sobre su trabajo. Ok, gracias. Ya. Vamos bien, chicos. Questions? Any question regarding the activity? No? Okay.
Okay, chicos, ¿ya terminamos? Soso. No. Okay, bien, háganme un favor. Cuando terminen, please raise your hand, okay? En Zoom. Y si tienen preguntas, let me know. I'm here. Ok, chicos, ya tengo dos compañeros que terminaron. So, hurry up, please, ok? Si ya terminaron, raise your hand in Zoom. I appreciate it. Vamos a hacer ahorita lo de la, ahorita vamos a hacer una activity con las preguntas y luego vamos a hacer las answers.
Okay, guys, and in 3 minutos más, 3 minutes more. Hurry up, please. Okay, guys, I think that some most of you already finished. So I'm going to make an activity right now. I'm going to choose a number in my head, and you're going to pick a number. The one that gets the number is going to be the one that is going to tell me the questions, okay? So it's going to be a number from 1 to 10. Número del 1 al 10. Mayeli. Un número de 1 al 10. 1 to 10, yes. Permíteme, voy a ver. 5. ¿Cuál? 5. No. Eric. 2. No. Brenda. 40 está muteada. 3. No. Sandra. Mute. 9. No. Tocaya, Vanessa. Anne. Gilma. ¿Tú? Ya lo dijeron. Eight. No. Hazel. Eight. No. Carlos. 12. 1 to 10. 7. Yes. My favorite one. Good. Okay, Carlos, tell me your questions, please. First of all, the five. Tell me who is your character and those 5 questions. Let's start with that. One. What time do you get up, go to work? 2. What time do you start to work? 3. How many do you co-worker have? 4. What kind of shoes do you wear at work? 5. What kind clothes do you using into work? Good. 6. How many times do you practice? 7. When do you practice? 8. What number do you using into team? 9. What position do you play on the team? 10. How much do you eat after the game? Amazing. Who's your character again? Sorry. Personaje? Sorry? El que escogiste, el personaje? Fran, whatever. Whatever. Okay, good. Whatever. Perfect.
Perfect questions. Pretty good, Carlos. Thank you. Now, Carlos, choose a person, please. Me? Hazel, Mayeli. Okay. Okay, my question is for Justin Bieber. why do you marry him? With who doesn't like work? How do you make your schedule? What do you like eat? When do you come in El Salvador? And the other question, what do you do? How time do you work? When do you go to work? How do you make your schedule? And what do you like for your work? Okay, Hazel, so for Justin Bieber, thank you. Please choose a person, please. Eric? Which one? Ariel or Ronaldo? Ariel. Okay, let's go. Number one. Who is your character, first of all? How did you become a player? Two, what was your biggest motivation? Three, what do you do in your free time? What movie do you like? Y las otras questions serían, do you work? Where do you work? Two, how did you get to work in the company? Three, what position do you hold? Four, how much do you earn a month? And five, how many years have you worked in the company? So listen. ¿Quién es tu personaje? Who's your character? No elegí, la verdad. Me refería a un futbolista. ¿Vale? Okay, good. Pick a person, please. Estela Guadalupe. Lupita, let's go. My question is for Morat. What do you do in your free time? When do you make a new album? Three, why do you music? Four, who do you live with? Five, how do you travel so much? One, what do you do on wind? What do you do if the bus leaves you? Why do you work here? Who do you live with? Who do you live with? Okay, thank you. Pretty good. Okay, guys, perfect. Thank you. You can lower your hands. So, I tell you to pick a character. Espero que hayan escogido un personaje al que le van a entrevistar. Porque vamos a, ahorita que vimos las preguntas y las practicamos, we have to practice the answers. So right now you're going to go into breakout rooms and you're going to ask 10 questions. Van a ser grupos pequeños, de hecho algunos van a quedar en parejas. ¿Y qué van a hacer? Digamos de que Hazel escogió Justin Bieber y digamos de que va con Mauricio. So ella le tiene que hablar a Mauricio sobre Justin Bieber in English si Mauricio no sabe quién es Justin Bieber, right? Si le salen que yo no sé, pues se conoce, nice, right? Pero Hazel le va a hacer las preguntas a Mauricio y Mauricio va a contestar como si fuera Justin Bieber, ¿ok?
Luego Mauricio hace lo mismo con las preguntas del character para Jason. Terminan esas 5 preguntas y van a anotar las respuestas de sus compañeros. ¿Ok? Later, eso va a ser en unos grupos. Luego voy a volver a crear esos grupos, voy a volver a crear grupos y van a hacer las preguntas del trabajo. ¿Se comprende? Esas no van a anotar las respuestas, pero de las otras sí. Do we have any questions regarding the activity? No? Ok, no se van a extrañar si solo ven a 2 o 3 en el grupo. Okay, guys, it's time, so let's... Okay, let's go, guys, please. Hello, hello. Hello. Vamos a, entonces, no sé si elegir algún personaje que usted, digamos, por ejemplo, me pregunta a mí algún personaje que yo fuera y yo responderle, ¿verdad? Sí. Yo no sé bien qué pregunta referente a un personaje. Ajá. Hacerlo y así usted me responde. Okay. My character is Messi. No. Me too. Ah, pues está bien. Bien, pero somos compatibles. Está bien. And my question about Messi are, who do you play with? How often do you practice? When do you practice? Who do you practice with? And where do you practice? Es solo esas 5. Yo igual, las preguntas que hice, más que todo fuera como que si le preguntara a él, who do you learn to play? Si fueran las que saqué fuera. Where do you play soccer? Y solo esa y luego las demás, but why do you, las mismas que tú tienes, why do you this sport like, who often do you. Contestamos, eso es lo que yo no le entendía a ella, o sea, ¿quién va a ser quién? En tu caso, digamos, si ustedes son Messi, tiene que buscar otro person, otro character, right? Pero digamos, Gilma, si tú le haces las preguntas a Messi, so Christy va a fingir ser Messi y viceversa. Yeah. ¿Ok? Ok. Yeah. ¿Oye, sí ya? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ah, pues yo le hago las preguntas. About being famous. ¿Qué es lo que más te gusta de ser famoso? Remember, no verb to be. You have to change that one. Ok, me dijiste what is, y no estamos usando what is, ok? It's a reminder. No, what do you like most about being famous? Sorry, sorry. Good, good, good. Keep working. Bueno. O sea, las preguntas que ya tenemos hechas son las que vamos a preguntar, valga la redundancia. Y lo que vamos a anotar es la respuesta que el otro noté. Voy a empezar. Quizás voy a empezar, pero permítanme. Bien, yo, la primera, yo me había elegido un actor. Y Christian Bale. Uno de mis actores favoritos, pues en el bus. La primera pregunta que yo le haría es, how many years have you been performing? O sea, ¿cuántos años lleva él actuando? Y lleva él actuando 35 años. Me pueden ponerle.
35 years. La segunda pregunta que le haría es, what do you find in movie? ¿Cuál es tu película favorita? Ahí sí realmente no sé cuál sería la de él, pero póngale Batman. Y la tercera pregunta es, what is your favorite movie in which you have participated? O sea, ¿cuántos años? ¿En qué? ¿Cuál es la película favorita en la que has actuado? Yo le puse que es la de... Espérame, espérame. Le puse... Déjame buscarla. Póngale la misma, la de Batman. Puede ser la misma, pero la misma pregunta, pa. La misma respuesta. Pa. No, pongan o pongan otra mejor porque no voy a ser la misma. Sí. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta el no, salmón? Tell me this. ¿Qué le gusta? No, ¿cuándo va a visitar? No. Ah, ¿cuándo? Ajá, when do you come in the Salvador? ¿Cuándo visitas El Salvador? I never visit El Salvador. You are the Justin USA, Bieber. The USA State Department of Security recommend not visit El Salvador. You are Justin yes. Bieber, Carlos. No sé quién es, pero sí. Pero sí. solo sé que es un cantante. He's from Canada. So, you're very okay. Good. Ya contesté las cinco. Yes. Vaya, ahora tú, José David. Bueno. El primero. ¿A quién le preguntaste? A Hazel, pero es de un futbolista o de un deportista. Okay. What sport you like? De un deportista dijo, ¿verdad? Pero no tienes un deportista en específico. Ajá. No, okay, ahí, okay. Para que sea general, ¿no? Okay. Pero puede ser un futbolista, puede ser un futbolista por si. Sí. Ajá, la para question. Por lo menos un deporte de que practico. What sport you like? A mí tiene que decir soccer. I like sport. Soccer. ¿Y las apuntando, José David? Uh-huh. How many days do you practice? I practice all the days the week of the weekend. Which thing do you like? The adrenaline in the beginning of game, en la adrenalina del inicio del juego. What thing is hit? What? What team, ¿qué equipo es? ¿De qué equipo es? Ah, what team? El Salvador. No, puede ser un equipo. Es que de equipos no. Ajá, no. Ahí inventado puede ser. Ajá. La última sería, what country is it from? Ahí puede ser El Salvador. No, I'm from... Argentina. Ah, va, well, ok. Very good. Very good. Very good. Well. Hoy le toca a Carlos. Vale, yo le voy a preguntar a José David. Ok. Vale.
How many time do you practice? Siempre un jugador de básquetbol, perdón, en este caso un jugador de básquetbol. Puede ser de la NBA, ¿sí? How many... Vaya, la otra que yo hice es What do you country working home? ¿En qué estás trabajando actualmente? Entonces ahí podríamos responder como solo que como no especifica sobre lo del trabajo, no, ¿cómo responderíamos esa pregunta? Okay, guys, lo voy a volver a poner en breakout rooms en un momentito y vamos a hacer las questions regarding your jobs, okay? Como les dije, ahorita vamos a hacer las preguntas ya de los trabajos. Espero que hayan anotado las respuestas de sus compañeros, porque me las van a mandar al final de la clase. Solo terminar, esperemos a que regresen. Bien, guys, los voy a volver a mandar a breakout rooms y les voy a pedir que agarren el número de teléfono de sus compañeros. Por si no terminamos la activity, quiero que igual se hagan las preguntas, ¿ok? So I'm going to create them again. So let's go, guys. Take the numbers and ask the question regarding jobs, okay? Let's go. Está muteada, Steven. El micrófono lo tiene muteado, le digo. No se le escucha. Sí, sí. Ya. Yeah. Hoy sí. Sí. ¿Escucha? Sí, ya. Yeah. Ah, bueno, vale. Le vamos a hacer la pregunta y la vamos a ir respondiendo. No sé si usted quiere empezar haciéndome la pregunta y yo se la respondo. Bueno. Vamos, what do you work at? ¿Quiere anotar? No, es así. Sería what? Listo, tenía al principio, en el anterior. Le voy a hacer las preguntas que tenía yo y después me hace quizás para tener una idea. Okay. Yo tenía, por ejemplo, what sport you like? How many days do you practice? Which thing do you like? What thing is it? What country is it from? Bueno, si quieres me menciona las suyas, las que tenía de su personaje. Ajá, sí, ajá, como digamos, what. La segunda era, ¿cómo se dice cuidar? ¿Cómo? Take cuidar, ¿cómo se dice en inglés? Take care.
I take care of my baby. Ajá, así decía ahí. Take care of my baby. The second, how time do you work? Or in this case, how time care your babies? ¿Cuánto tiempo cuida sus bebés? Every day. Every day. A full time. Hola. Bueno, ¿y cuánto? Cuatro habemos. Ya le preguntamos entonces. Luego sería, when do you go to work? Que sería lo mismo. ¿Cómo dijiste la pregunta? What do you need to work there? ¿Qué necesitas para trabajar ahí? ¿Cómo debe ser? Your needs time and responsible. ¿Cómo se diría? No sé, como, no sé, conocer gente para estar ahí, no sé. Relacionarse. Ajá, sociable. Hola. Algo así. Buenas relaciones. Ajá, good relationship, algo así. Buenas relaciones personales. Ajá. Los números hubiéramos puesto en el chat. Ah, sí, ya voy. Para que los agarremos. Porque ya solo faltaría Nuria y yo preguntar. Démosle rapidito. Vale, pregunte, ¿ya terminó usted, Nuria? ¿Me escuchan? Sí. Hola. ¿Su número? ¿Me escuchan? Nuria. Sí. Se me fue el internet un rato, no sé. No, pero sí te escuchamos. Hola. El número de Nuria nos hace falta. Se acabó el... Being recorded. Bien, chicos, solo voy a esperar a que regresen los demás. Ok, espero que hayan podido agregar los números de teléfono y todo, porque quiero que lo practice, ok? I want you to practice with your classmates. Y quiero que por favor me manden la información que tomaron de sus compañeros, la que les pedí que anotaran. Okay, entonces me la mandan en el grupo, tal persona, y así. Okay? Homework number one. Homework number two is, you are going to auto-answer your questions. Ustedes se van a autorresponder sus preguntas. Entonces, ustedes me ponen en el chat sus preguntas con las respuestas. Y el audio. ¿Se comprende? Y en el grupo me mandan la información. Y si agarran los números de teléfono y pueden practicar con sus compañeros, that would be awesome.
So do we have any question, guys? ¿El audio sería en el grupo o a su chat? No, a mi chat. Okay. Eso sí. Todas las preguntas, las 10. Las 10, yes. 10 questions. ¿Ok? Good. Si ustedes me hablan del personaje, contéstenlas como creen que contestaría el personaje, ¿sí? Good. Any other question, guys? Sí, yo no entendí qué es lo que tenemos que mandar ahorita al grupo. Ahorita el grupo van a mandar lo que trabajaron al principio con sus compañeros, la información que tomaron de sus compañeros de las respuestas. Eso van a mandar al grupo en este momento. Y para mañana me van a mandar las 10 preguntas con las respuestas y el audio en el chat privado. Es una pregunta, pero nosotros no alcanzamos a preguntarlos todos. Eso le iba a decir yo. Los que hayan preguntado, lo que tengan. Quiero que me quede la prueba de que trabajamos en clase, ¿ok? Teacher, y si solo le mandamos la pregunta. Bueno, por lo menos yo estábamos respondiendo. No me habían respondido las preguntas a mí cuando se cortó. Ok, yo pero respondí... para eso pueden agarrarlo con alguien que tenga el número de teléfono. ¿Sí? Okay. No nos pedimos los números. En el grupo, entonces, chicos. Pregúntenselos. ¿Ok? Yes, porque fue lo primero que les dije que hicieran. Yes? So, any other question, guys? Okay. Guys, so I hope you have a very nice evening. I'm going to see you tomorrow. Y recuerden de que viernes vamos a tener clase por lo que se perdió. Hoy en la noche les voy a mandar parte de lo del examen para que estén pendientes. ¿Sí? So, guys, have a nice evening. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Mm-hmm.